Ahora vamos a escuchar a Cristian Simonetti. El título de su trabajo es Antropología por Inmersión, Aprendiendo el Arte de la Suspensión. Cristian es profesor del programa de Antropología de la Pontificia Universidad Católica e investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de Aberdeen. Su investigación se ha concentrado principalmente en el modo en que científicos que estudian el pasado, especialmente arqueólogos terrestres y marítimos, entienden el tiempo en su relación con el espacio. Cristian dirige actualmente un proyecto denominado Futuros Concretos, una investigación sobre la vida moderna en el antropoceno con los materiales, lo estoy traduciendo yo, no sé, financiado por el Fondecit de Chile, y en colaboración con Tim Ingold en la Universidad de Aberdeen dirige el proyecto Fluidos Sólidos en el Antropoceno, una investigación transdisciplinaria en la antropología arqueológica de los materiales, más o menos, bueno, financiado por la Academia Británica de Ciencias Sociales y Humanidades. Estos proyectos buscan generar colaboraciones entre las ciencias, las artes y las humanidades para explorar las propiedades ambientales de los materiales y fuerzas relevantes dentro de lo que se denomina el antropoceno. Desde el punto de vista metodológico, me gustaría señalar algunos de los aportes de Cristian, que aborda un tema menos transitado, pero a estas alturas muy consolidado de la antropología, que es el estudio de la propia comunidad de práctica científica, apoyándose en debates de tipo epistemológico y ontológico con claras consecuencias metodológicas. En ese sentido, y al abordar como objeto sujeto a colegas de la arqueología, traza puentes entre caminos que se han ido bifurcando dentro de la disciplina, en este caso entre la antropología social y la arqueología, pero también entre la antropología y nuevos campos disciplinarios como son las ciencias de los materiales, recuperando para ello aportes también del giro ontológico de los que nos va a hablar. En sus etnografías en Chile y en Escocia, Cristian reconstruye minuciosamente cómo los arqueólogos y arqueólogas desarrollan habilidades para entender el pasado a través de un involucramiento multisensorial del cuerpo que está en movimiento con las propiedades ausentes y presentes de un mundo en constante cambio. Esto implica retos en el uso de la observación participante, de por sí instrumento multisensorial, ya que reconstruir aquello que es foco y fondo se da al mismo tiempo en los aprendices y en Cristian cuando los acompaña. También constituye un muy interesante aporte para estudiar antropológicamente los procesos de conocimiento, en su caso mediante la reconstrucción de las relaciones entre expertos y novatos producidas mediante gestos que permiten que quienes no ven, no entienden, no distinguen, puedan proyectar sus sentidos más allá de lo disponible ante sus ojos. Sus preocupaciones por el conocimiento del ambiente terrestre, aéreo, acuático como objeto y discusión metodológica a la vez lo han llevado a explorar qué significa para los humanos corporizar la suspensión, ya sea en el agua en el caso de los buceadores, como de los astronautas en la gravedad cero, comparándola con el ambiente contrastante de la vida humana en la Tierra. Y el desafío aquí es reconstruir lingüísticamente realidades corporales extremas o alternativas a aquellas que la antropología tradicional suele elaborar, que es una ciencia con los pies en la tierra. Aquí por el... Muchas gracias, Ana, por esa generosa introducción y a la organización por invitarme. Realmente un placer estar aquí. Para contextualizar, porque fue también para mí un desafío pensar en qué presentar. No sabía, primera vez que estoy aquí en este evento, así que no conocía la tradición de más fuerte. Es que soy nuevo, entonces va a tener que incorporar. Porque esta presentación, bueno, es pensando en etnografía, en metodología, ahí, aun cuando Ana mencionaba algunas cosas que he publicado, en particular un artículo sobre el museo que salió este año, he publicado muy poco, aunque llevo 12 años haciendo investigación con buzo y también convirtiendo en buzo profesional, trabajando con arqueólogos subacuáticos.
terminé en parte interesado por el tema del tiempo, he estado escribiendo principalmente sobre concepciones de tiempo en disciplinas que estudié en el pasado, y esto ha permanecido como en el silencio. Creo que tiene que ver con el ambiente y bueno, quería traer algo de eso, ¿no? El desafío de poder hablar etnográficamente, de poner en palabras, en texto, dimensiones que en algún sentido escapan al ámbito del lenguaje. Escribí el texto, así que voy a leer. En la última década, los arqueólogos se han estado moviendo tanto en tierra como en agua. Ambos ambientes imponen limitaciones diversas a la práctica arqueológica, las que empujan necesariamente a expertos a desarrollar nuevas habilidades. Reflexionando sobre el trabajo etnográfico realizado con arqueólogos terrestres y subacuáticos en Chile y Escocia, intentaré explorar algunos aspectos de cómo arqueólogos aprenden a moverse en estos ambientes diversos, prestando especial atención a sus contrastes y las formas heterogéneas de moverse que facilitan. Al hacer esto, espero revelar una tensión entre un entendimiento dimensional y uno dinámico de dichos ambientes que determina la manera en que arqueólogos, en compañía de otros científicos, entienden su propio movimiento y aquel de organismos no humanos, terrestres y acuáticos. Cercana a la experiencia fluida de moverse en un medio acuoso, espero comentar que el movimiento emerge del ajuste entre los cambiantes ritmos del cuerpo y del ambiente, lo cual contradice a la visión puntuada del movimiento propia del difundido entendimiento dimensional del espacio tan propio de la ciencia. El argumento resonará en parte con la atención reciente que académicos a lo largo de las ciencias sociales y las humanidades le han prestado a fenómenos atmosféricos en el entendimiento del hábitat humano terrestre. Esto bajo el entendimiento de que lo humano habitaría no simplemente sobre la faz de la Tierra, sino que inmerso y suspendido en un medio aéreo. Pensar el modo en que, bueno, estoy pensando en críticas feministas a la filosofía continental, el pensamiento de Slotota, un montón de gente que está pensando en eso, en la atmósfera, en la suspensión, todo el giro de los afectos. Pensar el modo en que los seres humanos, en este caso científico, aprenden a moverse en un medio acuático es una oportunidad, pienso yo, particular sobre aquello en que consiste dicho vital en suspensión. Existen, ya saltándome el argumento, análisis, la etnografía, existen importantes similitudes y diferencias en aprender a moverse en tierra y agua. La teoría ecológica de la percepción propuesta por Gibson es un útil punto de partida. Según Gibson, el ambiente de un organismo puede ser comprendido a través de una distinción entre superficies, medios y sustancias. ¿Me escuchan bien, no? Sí, mejoró. Sustancias incluyen aquello que reconocemos como sólidos, los que, comparados con líquidos y gases, tienden a ser constantes en su forma y ser difíciles de penetrar. Medios, por el contrario, incluyen principalmente aquello que reconocemos como gases y líquidos, los cuales adoptan la forma de sus recipientes y ofrecen menor resistencia a objetos en movimiento. Superficies, finalmente, son aquellas áreas donde sustancias y medios interactúan. Un ejemplo icónico sería el suelo, donde interactúa la atmósfera y la tierra, el sol. Así, en lo que respecta al movimiento de animales terrestres, superficies y medios juegan un rol central. En el caso del caminar, el movimiento ocurre siempre sobre el suelo y a través de la atmósfera, un medio gaseoso que permite dicho movimiento. El medio acuático que los arqueólogos marítimos encuentran en su exploración del pasado sumergido impone nuevos desafíos al movimiento, los que empujan a los científicos a desarrollar habilidades novedosas, gran parte de las cuales son ajenas a aquellos que se mueven en tierra. Así, importantes textos fundacionales para la disciplina incluyen secciones que resumen los desafíos impuestos por este medio
y los desarrollos tecnológicos requeridos para superar. La mayoría de estos textos concordarían con que determinadas tecnologías de buceo, en particular el aqualung o scuba, que en inglés está por self-contained underwater breathing apparatus, el aparato autocontenido de respiración subacuática, diseñado por Emil Gagnon y Jacques-Yves Cousteau en 1946, habría sido crucial para la exploración sistemática del pasado bajo el agua. Por ejemplo, como señala Blot, un texto clásico ya de la arqueología subacuática, en relación al estudio de naufragios, y cito, el aqualung dio acceso al pasado náutico. El gran aporte del aqualung, del scuba, fue que permitió por primera vez que los buzos fuesen autónomos, lo que era crucial en la exploración del fondo submarino. Aun cuando sistemas de buceo anteriores permitían una exploración incipiente del fondo submarino, la gran mayoría complicaba los movimientos del buzo. Equipos tempranos de buceo requerían de una comunicación constante con la superficie y forzaba a los buzos a caminar sobre el fondo, más que a flotar sobre él, lo que volvía difícil implementar los métodos requeridos por la disciplina, donde obviamente no es posible posarse o pararse sobre el pasado, porque sería lo que valdría destruir. Un ejemplo era el casco de cobre desarrollado por Auguste Cid en 1819. El peso del casco y la válvula de escape de aire que incluía el casco requería que el buzo mantuviese una postura vertical de pie. De rotar dicha posición, el aire ascendería a sus pies, dejándolo sin control alguno de su boyantez o flotabilidad. En tanto, sería incapaz de liberar el aire a través de la válvula. Para prevenir esto, los buzos debían usar unas botas pesadas, las que les ayudaban a mantener sus pies en el fondo, como lo habrían hecho tal vez los astronautas a la hora de pisar o explorar la Luna, muy posteriormente. Lejos de la experiencia que mamíferos acuáticos tienen del medio acuoso, estas formas tempranas de exploración de este espacio alienígeno también asemejaban el movimiento sobre la Tierra. El equipamiento básico en aqualung o scuba incluye un tanque de aire comprimido, el cual lleva en la espalda, un regulador en la boca, el cual permite respirar el aire comprimido, aletas, una máscara, un cinturón de plomo, el cual ayuda a bajar, un chaleco de aire y un traje insulador para mantener el buzo cálido. Siguiendo los arqueólogos submarinos en Chile, con quien he trabajado desde el 2006, aprendí aspectos importantes del uso de estos equipos y del desarrollo de habilidades en buceo, incluyendo la capacidad para moverse de manera horizontal bajo el agua, es decir, no posándose o caminando sobre la superficie. Parte de mi entrenamiento inicial como buzo recreativo lo completé con instructores quienes en aquel entonces eran miembros activos de la organización de arqueólogos subacuáticos con la que trabajaba. A través de ellos logré seguir el aprendizaje de otros novicios que se aventuraban en el buceo por primera vez. Un aspecto importante de este entrenamiento involucraba aprender a moverse usando aletas. Como un instructor señaló en una ocasión, el aleteo debe ser llevado a cabo de manera relajada, cosa de reducir el consumo de aire. Como es autónomo el sistema, el aire es limitado, bajo el agua. Con las piernas estiradas, intentando no doblar la rodilla, cosa de no pedalear, como cuando una persona se monta en una bicicleta, el movimiento es llevado a cabo con la totalidad del cuerpo, en una rotación rítmica de las caderas, permitiendo así sincronizar los movimientos ascendentes y descendentes de las piernas. El objetivo es lograr aleteos largos y lentos. En esta técnica, los brazos se usan escasamente, manteniéndose cerca del tronco. Al mismo tiempo, la cabeza se encarga de controlar la dirección del movimiento. Aquí, mamíferos acuáticos, como los lobos marinos, abundantes en Chile, son en ocasiones explícitamente emulados. De hecho, hay varios narrativos de uso en la tradición
o las zonas más primitivas, ¿no? Donde los buzos eventualmente se pueden transformar en lobos. En Chile muchos buzos se refieren en este contexto a la cabeza de manera analógica usando el término timón en referencia a un barco. Escuché esta expresión por primera vez en una clase que tuve para mi primera certificación con un instructor que pertenecía a la organización de arqueólogos subacuáticos con la que trabajaba en Chile. La clase fue precisamente en torno a cómo navegar de manera horizontal sobre el fondo, siguiendo sus contornos, intentando cubrir una distancia considerable sin tocarlo. De acuerdo con el instructor, la técnica requería, además de la postura horizontal, un apropiado aleteo y el uso de la cabeza como un timón, para dirigir la trayectoria del movimiento. En su conjunto, navegar exitosamente requería a su vez mantener la cabeza levemente alzada, con los ojos mirando hacia adelante para anticipar aquello que se aproximaba y para corregir el continuo descender del cuerpo, como resultado de la gravedad. Cambiar la dirección involucraba un cambio en la proyección de la cabeza. Voy a tener que correr. Por ejemplo, levantarla, pero teníamos 30 minutos, ¿no? No, 30 minutos. Ah, sí. Por ejemplo, levantarla resultaba en un movimiento ascendente hacia la superficie, bajarla en un movimiento descendiente hacia el fondo. La siguiente figura ilustra la técnica. Otra habilidad crucial para la prospección y excavación de sitios sumergidos es la capacidad de flotar en un medio acuoso, a medida que se controla la flotabilidad. Al igual que en tierra, el movimiento bajo el agua es siempre en relación al eje gravitacional. A medida que los buzos se sumergen por sus pulmones llenos de aire, ellos experimentan buoyantez positiva, la que empuja hacia arriba. Al mismo tiempo, a medida que descienden, experimentan un incremento de presión, el cual comprime los tejidos blandos que cubren espacios llenos de gases, incluyendo principalmente a oídos y pulmones. Dependiendo de la capacidad de los pulmones, un buzo en apnea experimenta buoyantez negativa aproximadamente a los 7 metros de profundidad. Si agregamos estos cambios de presión, el consumo de aire comprimido bajo el agua, otras variables entran en juego a la hora de controlar la buoyantez. A medida que descienden, el aire que los buzos respiran de sus reguladores también es comprimido. Dicha compresión de gases aumenta en un barómetro de presión sobre la presión atmosférica, que es a su vez un barómetro, cada 10 metros, de forma tal que a los 10 metros de profundidad, el volumen es la mitad del tamaño original. Así, si un buzo retiene el aire en sus pulmones a 10 metros de profundidad ascendiendo, estos se verían severamente dañados, en tanto el volumen de aire en ellos se duplicaría al momento en que llega a la superficie. Como resultado, una regla fundamental en buceo con aire comprimido es no retener la respiración, en especial ascendiendo o descendiendo. Así, los pulmones juegan una influencia sutil que los buzos pueden manipular a medida que controlan su flotabilidad. Esto es algo que la mayoría de los novicios aprenden a través de un ejercicio común, en el cual deben recostarse en el fondo, inflando y desinflando sus pulmones. Y exhalando. Al inhalar, el cuerpo asciende, al exhalar, desciende. Para el grupo de arqueólogos o acuáticos con quien he trabajado, estar consciente de los efectos de la presión, la respiración, el control de la flotabilidad, es algo crucial. Su relevancia se me vio patente durante una conversación que sostuve en 2010 con uno de los arqueólogos líderes del equipo en el contexto de la excavación de dos canoas mapuche encontradas en un lago en Chile Central perteneciente al periodo postcolonial. Estaban estas en una situación bastante precaria. Y habían sido depositadas en un limo extremadamente delgado que nublaba la visibilidad bajo el agua al más mínimo contacto. Para evitar tocar el limo con sus aletas, los buzos debían mantener una posición horizontal y un adecuado control de su flotabilidad. Ese día, el arqueólogo pasó la mayor parte de su tiempo bajo el agua, dibujando cuidadosamente una de las canoas a escala.
La siguiente imagen, la cual tomé con mi cámara ese día, la imagen aquí arriba, muestra el arqueólogo perfectamente suspendido encima de la canoa en posición horizontal mientras trabaja el dibujo. No me creerían lo difícil que es hacer lo que está haciendo. Hablando con el arqueólogo, luego de volver a la superficie, él comentó algunos aspectos centrales de su capacidad para mantenerse en control, incluyendo que prefería usar aletas largas, las que las que entregaban mayor estabilidad y versatilidad de movimiento. Estas le permitían no solo moverse hacia adelante rápido de ser necesario, sino que además retroceder para corregir su posición. Estas aletas largas, usaba el arqueólogo, son comunes en buceo libre, actividad que él practicó antes de aprender buceo scuba. De acuerdo con el arqueólogo, el control de la hollantez, el cual dice mucho de las habilidades de un buzo, tiende a ser mejor en aquellos que han practicado buceo libre. Un ejemplo central de esta forma de buceo se vincula a la capacidad, un elemento central de esta forma de buceo se vincula a la capacidad de aguantar la respiración en apnea por periodos prolongados de tiempo a medida que el buzo desciende. Dicha práctica contrasta con el buceo scuba, en tanto los cambios de presión pueden dañar los pulmones. Como mencionaba hace un instante, no es adecuado retener la respiración. Sin embargo, de acuerdo con el arqueólogo, habría una conexión entre ambas prácticas. En scuba, los buzos aprenden a modificar su respiración para controlar la flotabilidad y el consumo de aire. Este segundo aspecto nuevamente dice mucho en relación con las habilidades de un buzo. Los buzos experimentados, logran extender su consumo de aire considerablemente en scuba, lo que a su vez afecta la cantidad de peso que deben llevar consigo para neutralizar la brillantez positiva inicial a nivel de la superficie. Dicho avance en el desarrollo de habilidades depende de la capacidad de relajarse bajo el agua a medida que se mantiene el flujo de la respiración. De manera similar, en apnea, los buzos aprenden diversas técnicas de respiración, las que les permiten aumentar su resistencia. Lo que nuevamente depende de la capacidad de relajarse bajo el agua, esta vez a medida que aguantan la respiración. En una ocasión, preparándome para un test práctico que necesitaba aprobar para calificar como buzo profesional, el cual involucraba buceo libre, un buzo del equipo que practicaba caza submarina me comentó algo revelador. En sus palabras, cito, "todo en apnea debe ser lento. Entre más relajado estás, más puedes prolongar tu aguante y permanecer sin tener que rajar a la superficie". Lo mismo acontecería con el buceo scuba a medida que se respira. Entre más relajado permaneces, mejor es tu consumo de oxígeno y tu flotabilidad. Una técnica peculiar de respiración es usada por la mayoría de los arqueólogos subacuáticos con que he trabajado en este contexto. Conversando sobre el tema con otro arqueólogo, quien también participó de la excavación de las canoas, la técnica de respiración involucraba tomarse dos veces mayor tiempo para exhalar que para inhalar. Inhalaban en un tiempo, exhalaban en dos. Para él, aprender esta técnica hizo una gran diferencia en el control de su hollantez. Le ayudó a relajarse, a mejorar el consumo de aire y a lograr una variación más regulada de su flotabilidad. A largo plazo le ayudó también a desarrollar mayor conciencia de los efectos de su respiración en el control de la flotabilidad, como mencionaba, permitiendo variarla en función de la necesidad. Al preguntarle por el origen de la técnica, confesó no saber exactamente de dónde provenía, pero comentó haberla aprendido del arqueólogo que durante esos días dibujaba la canoa. Al preguntarle a este otro arqueólogo, él comentó cómo tomó la técnica de otras formas de práctica donde el respirar se altera. En sus asociaciones, mencionó el budismo zen, el cual habría practicado alguna vez en su vida, y se refirió también a las habilidades de los famosos y controversiales campeones mundiales de apnea, el cubano Pipín Ferreras y el italiano Humberto Pellizzari. El último de los cuales ha conectado explícitamente la modificación de la respiración en meditación con la capacidad de apnea. El arqueólogo, al igual que
otros de sus colegas rusos en el equipo, estaba fascinado con las capacidades de estos seres acuáticos como Ferreras y Pelizzari, quienes logran aguantar su respiración por varios minutos, reducir sus pulsaciones al mínimo y llegar a profundidades, perdón, donde en teoría el tórax debiese colapsar producto de la presión. En sus asociaciones, sin embargo, mencionó también a Taisen Deshimaru, el monje que habría tenido un rol fundamental en traer el budismo occidente, quien aparentemente tenía una increíble capacidad de apnea. En su círculo amplio de conexiones, tocando con la cultura japonesa y chilena, indígena, el geólogo se refirió a su vez a la excelente capacidad de apnea de las mujeres Hama y Kawesta, respectivamente. Así, la respiración en museo en Cuba podría compararse a un ejercicio de afinar ritmos. A través de la respiración, buzos logran controlar las sutilezas de su posición vertical en función de la necesidad. Aquí vamos a saltar algunas cosas en función del tiempo. Pensé que estaba bien con lo que había escrito. Volviendo a la conversación con el arqueólogo de la canoa, es importante notar algunos aspectos contrastantes en su innumerable asociación. En referencia a la increíble capacidad fisiológica de los buzos apnea, el arqueólogo comparó sus movimientos a aquellos de un delfín, a medida que sugería un entendimiento dimensional de ambos. Según él, una característica común de organismos que viven bajo el agua es su capacidad para moverse tridimensionalmente, lo cual contrasta con la dimensionalidad en que se mueven los organismos en tierra. Esta concepción dimensional del espacio emerge en tensión con el entendimiento dinámico y culturalmente específico del movimiento que el arqueólogo había provisto hasta aquel entonces en nuestra conversación. Dicha visión parte del presupuesto de que los organismos terrestres habitan sobre un suelo perfectamente plano y que los seres acuáticos se mueven en un medio vacío, con el resultado de que ambos son pensados como perfectamente homogéneos. El contraste de estas visiones no es del todo sorprendente. La horizontalidad plana en que supuestamente se mueven organismos terrestres resuena con los espacios en que el movimiento suele ser estudiado a nivel de laboratorio en tierra. De forma similar, bueno, coincide también con los espacios urbanos dominados por superficies perfectamente planas, opacas y formas ortogonales, ¿no? Dominadas por el concreto y el asfalto, donde hoy en día vive más del 50% de la población mundial. De forma similar, una visión tridimensional del espacio acuático coincide con las condiciones en que la gran mayoría de los buzos Cuba se inician hoy en el arte de la suspensión, aprendiendo lo básico en piscinas perfectamente ortogonales y ausentes de fuerzas, en las que se entrenan antes de lanzarse al mar. Tengo que cerrar. Bueno, vamos a tener que dejarlo para las preguntas. El argumento central es que esta tensión, voy a mencionar un par de imágenes. Esta es una imagen de cómo los buzos están obligados o son incentivados a trazar dimensionalmente sus movimientos en un ejercicio puntuado, y esto es para prevenir los riesgos de la asimilación de nitrógeno en la sangre. Y no es del todo sorprendente esta concepción dimensional en torno a cómo la apropiación del espacio submarino dependió para aplicar los métodos ya aprobados en tierra. Esto es una disciplina menor, y generalmente se la juega en su validación científica con la arqueología terrestre, la cual, como no se mueven y no hay corriente de agua, generalmente conseguía como más válida. Entonces, creo que es un esfuerzo importante. Este es uno de los primeros ejercicios de poner sistemáticamente en práctica los métodos de la arqueología terrestre. Y en este ejercicio, los arqueólogos suelen moverse de forma lineal, conectando puntos. Primero bajan por una boya y después se mueven en esta grilla. Y esta concepción, digámoslo así, es en parte la que le ha permitido históricamente, a través de un pensamiento global, primero a las ciencias de la Tierra, posteriormente a la teoría evolutiva y más recientemente a la arqueología, en su entendimiento genealógico de la cultura material, le ha permitido esta división del tiempo y el espacio en ejes verticales y horizontales, le ha permitido asimilar y dominar
y bueno, situar a distintas sociedades de manera cartográfica. Y me detengo ahí y les doy las gracias por la atención y me disculpo por la demora.